Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos viendo un nuevo bajo que en lo personal me gusta mucho, hasta el color. Suena muy bien, suena espectacular como han escuchado. Estamos hablando del nuevo Teen Wolf, la serie Combustion, en este caso la versión 1, Combustion 1. Y lo explico por qué, porque en este caso usa dos pastillas como si fuera un jazz bass. Estas pastillas son de neodimio, pero acá hay algo interesante que vamos a ver en el preamp. Primero veamos las maderas. Como ya habíamos explicado en un video anterior, la que usa Dingle en esta serie Ready to Play es maple, hard maple en el brazo, son tres piezas. El radio está espectacular, se toca con mucha comodidad. Una vez más explico acá, la forma de poner las baterías está genial, porque solamente usas imanes. Es algo que creo que todas las marcas deberían copiar. De verdad, es una genialidad. Todo el cuerpo de Ash, y en este caso el top de Maple Quintet. Entonces es un Violet Burst. Como ven, empieza acá más oscuro. Y podemos apreciar ahí el Quintet en todo este, lo hermoso que es el top. Y también podemos apreciar en la parte de atrás las vetas de la madera de Lash, lo cual me parece espectacular, me parecen hermosas. De hecho, es de mis maderas favoritas. Así que es como que son dos formas de ver el bajo. De adelante y atrás, como que tiene otra visión cada lado. Tiene puente hip chop, como es separado, porque la última cuerda es escala 37 y va yendo en, como en escalera. Acuérdense que es un bajo multiescala. Ellos son de los que promueven esta forma de hacer los bajos, de construir los bajos, y sencillamente les sale espectacular. Es increíble. Las pastillas de neodimio en este caso usan dos. Bitcore negro. Los puntos también son negros, tanto acá como en el mismo fretboard. Spoltoned, atornillado. Y tiene las pastillas de neodimio de Dingwall, fabricadas por ellos mismos. Y en este caso tiene un preamp EMG. Ahora les digo cómo funciona el preamp. El volumen general, que tiene muy buena dinámica en modo pasivo, para arriba en modo activo. Y este Rotary de acá está genial, porque es el blend, pero no es como que hago un blend entre las pastillas, sino tiene cuatro posiciones distintas. Ahorita está en la primera posición, donde está sonando solo la pastilla de adelante. En la segunda posición suenan las dos pastillas en series. En la tercera posición siguen sonando las dos pastillas, pero en paralelo. Y en la última posición, la cuarta, sonaría la pastilla de atrás sola. Pongámoslo en las dos sonando en serie, porque es la que más punche va a botar toda la energía de las mismas pastillas.
Tengo todos los graves ahorita puestos. Ahora voy a ponerle agudos. Medios. Así que ese es el pream que usa MG. Suena genial, es una gran combinación entre estas pastillas con el pream MG. Nada, es un bajazo. Estoy complacido de tocar estos bajos porque de verdad que son muy vanguardistas y son muy cómodos, muy muy cómodos. Nos vamos tocando un poquito más con la pasilla atrás esta vez. Y el sustain es bastante largo por el recorrido de las cuerdas. Increíble.